Molt bona tarda. Molt bona tarda, amigues i amics de Badalona, de Santa Coloma, del Barcelonès Nord. Permeteu-me que comenci agraint-vos la vostra presència, el vostre compromís, la vostra feina, i que aprofiti per saludar a gent que avui ens acompanya i que jo crec que mereixen també l'aplaudiment, l'escalf i l'afecte de tots. A Jordi Serra, el meu amic. A l'alcalde de Sant Adrià del Besòs. Aixeca't, callau, collons, aixeca't. A la Carme Chacón, que la tenim, la tindrem, no l'hem perdut mai. A l'alcaldessa de Santa Coloma, la Núria Parlon. Present i futur del nostre projecte. Esperança no només per la gent de Santa Coloma, sinó per tots aquests catalans i catalanes, per tots els espanyols que confien en aixecar una societat més justa. Gràcies per estar aquí. Veig el Javi, també el Javi López, el nostre eurodiputat. El Raúl Moreno, el nostre candidat de la comarca. A l'Àlex l'heu saludat, però el Rubén Guijarro no, que aviat serà pare. Per mi, i l'Aroa, que és la mare. Sí, senyor. M'agrada un acte que té un aire de família. És veritat, n'hem parlat moltes vegades, la família socialista. Sembla que va ser a Badalona, en una assemblea, que uns companys em van dir: Miquel, no escondes les sigles, no escondes el partido. Bé, aquí estic, crec que les sigles es veuen clares, crec que el PSOE està amb nosaltres, i escolteu, l'eslògan més potent de tots: vota socialista. Hi ha qui ens ho critica. Diuen: todos cambian y vosotros sois los mismos. Pues sí. Sí, el Partit Socialista Obrer Espanyol em sembla que fa 137 anys de vida. Sí, no estem per canviar. Mentre arribàvem, ens han demanat que signéssim un carnet d'un company dels anys 20, un carnet del Partit Socialista, Partido Socialista Obrero. L'emoció que un sent, a mi em feia una mica de neguit firmar un carnet tan antic, però al company li feia il·lusió. I escolteu, aquell carnet el que ens explica és que el compromís per construir una societat més justa no és un caprici, no és una moda, no és una cosa d'anar a un debat de televisió, no. És respondre a l'exigència del moviment obrer i popular de fa més d'un segle. Això no s'improvisa, això no és un flor d'un dia. I per això nosaltres anem a les eleccions amb les nostres sigles, amb el nostre programa i amb la nostra gent. Conscients que no sempre hem fet bé les coses, però orgullosos del molt que hem fet, i en Pedro us ho explicava amb molts exemples, de la molta gent que s'ha deixat la pell per fer una societat millor. Volem ser dignes hereus de tots ells i tots elles. I és veritat que moltes vegades ens surten molts noms i molts noms d'homes. I com entonces me riñen, hay que dar también nombres de mujeres. De mujeres que conocimos y quisimos. Marta Mata, Maria Aurelia Campmany, Francesca Martín, tantes i tantes mujeres que van fer molt pel nostre país i des de la nostra ideologia, la nostra manera de veure les coses. Ja no m'atrevo a dir, aquest matí he fet un error i demano disculpes, llego a Tarragona i les digo: oye, hoy no bailaré. Però al final de l'acte m'han posat la música i se me ha vuelto a ir. O sigui que no m'atreveixo a dir si bailaré o no bailaré. Però sí que us diré una cosa. Soc una persona normaleta. M'agrada ballar, m'agrada somriure, m'agrada divertir-me,
M'agrada de tant en tant anar amb els amics al cinema, menys de lo que quisiera. I jo crec que hem de reivindicar també una política molt més propera, molt més normal, sense manies, sense cotilles, que hay que quitarse la faja de vez en cuando també, si no, sembla... No, tothom està massa apretat. Jo no vull un país caracteritzat pel restrenyiment, no. Ha de ser un país que es caracteritzi per la simpatia, per l'obertura, perquè ningú hagi de deixar de dir el que pensa. Y esto me empieza a preocupar un poquito, porque empieza a haber discusiones que la gente ya no quiere tener, por miedo a no ponerse de acuerdo, a que se paren mucho. I això no és gens bo. El nostre país precisament ha avançat sobre la base de la gran diversitat d'opinions, sobretot les ganes de posar-se d'acord per fer coses importants. I jo per això quiero ser presidente. ¿Y usted por qué quiere ser presidente? Yo porque veo un lío de tal tamaño que si puedo hacer algo, aunque sea solo esto, para arreglarlo, prefiero ponerme yo a dejar que se pongan los que lo han estropeado. Us ho dic així, senzillet. Aquest país té molts problemes. I són problemes que no surten a vegades en els debats. 700.000 aturats, us sembla una xifra que es pugui amagar? Que tenim una taxa d'atur que és el 10% superior a la de la Unió Europea? Que amb el que paguem a escoles que separen entre nens i nenes podríem estar pagant 40.000 beques menjador? Jo mai li agrairé prou a la Núria Parlon, que ens va convidar, al Pedro i a mi, a compartir un àpat amb una escola. L'importància que tenia poder ajudar a famílies que a vegades no es poden permetre, no es poden permetre pagar el que val el dinar i fer-ho junts, treballar-ho junts, nanos, pares i mares i professors, fent comunitat i fent escola. Jo això ho he viscut gràcies a la Núria en primera persona en una escola de Santa Coloma. Amb un ajuntament que no se li acut dir que no té quartos, que no en té. Perquè davant de problemes socials aguts no hi ha excuses. I jo vull agrair aquest esforç que feu els regidors, les regidores, els alcaldes i les alcaldesses del PSC. Sabeu, l'any 2014 van haver-hi 43 desnonaments diaris a Catalunya i, en canvi, el pressupost d'habitatge va baixar un 62%. Antes hablaba del paro. El presupuesto del Servicio de Ocupación de Cataluña, del INEM catalán, se ha reducido estos años en un 38%. Ha perdido 300 funcionarios. O sea, iba creciendo el número de parados y de paradas y disminuía el número de personas que han de acompañarles en la búsqueda de un nuevo empleo. Esto es una vergüenza. Se puede decir de muchas maneras, es una vergüenza. Y per tant, jo el que us demano és que fem aquest esforç d'explicació del nostre programa. Jo sé que hi ha partits que no tenen programa. Hi ha uns que estan d'acord en votar sí. Habrá un dia que votaran que sí. I el resto de dies, què faran? Y no tienen programa. Y dicen, nosotros solo que sí. Bueno, pero mientras tanto, no hay mientras tanto. Doncs nosaltres tenim un programa vertebrat al voltant de quatre eixos, que si us dais cuenta, primero que son, suerte que son solo cuatro, fácil de recordar, pero si pensáis un poco veréis que son tan de sentido común que la verdad es que no merecen ser el programa de un partido, sino que tendrían que ser el programa de todo nuestro país. Primer problema, reactivar la economía y crear puestos de trabajo. Pero si no hay otro, ¿cómo es posible que hablemos y nos dediquemos a otras cosas mientras esta primera esté desatendida? Y por lo tanto, sentar a empresarios y trabajadores, remover trabas para crear empresas, ayudar a los autónomos, apostar por una educación mejor, intentar que haya estabilidad política para que se produzcan inversiones. Estem en un món una mica loco a la política catalana. Vam tenir unes eleccions el 2010. En esto Montilla, ya sabéis, él, 4 años justos enteros. Y si hubieran sido 5, él aguantaba hasta el 5º. 4 años, como tiene que ser. Pero llegó más. En el 2012 ya se le hacía larga la cosa y convoca elecciones. En el 2015 se le vuelve a hacer largo y convoca elecciones. Y ahora ya nos dicen que dentro de 1 año y medio vuelve a convocar elecciones.
¿Cómo queremos que alguien se tome en serio un país que cada dos años celebra elecciones? ¿Cómo queremos que inviertan? ¿Cómo queremos que un empresario pueda pensar en un horizonte a medio plazo? Si aquí estamos dándole vueltas a la noria, que parecemos un programa de televisión. No puede ser. Entonces, primero, economia i empleo. Segundo, protegir l'estat del benestar. Ho deia el Pedro de forma magnífica. Quina és la nostra pàtria? La nostra pàtria són les escoles públiques, els centres d'assistència primària, els hospitals, les residències per a la gent gran i per a les persones dependents. La nostra pàtria és fer un espai de justícia i de solidaritat on hi càpigui tothom, li agradi la bandera que li agradi. I per cert, aviso, tenemos una bandera que es de todos, que es la señera. Que no nos la vayan a cambiar por otra, que sea solo de algunos. Porque esto es un desastre. Por cierto, una señera que como la tienen de dos o tres modelos, tampoco sabemos exactamente cuál sería. No cambiem de banderas. Cambiem las condiciones de vida de la gent. Treballem per la justícia i per la igualtat, per la dignitat de les persones. Això és el que ens farà lliures com a societat i com a país. I, per tant, protegir l'estat del benestar. La tercera, recuperar el prestigi de la política, lluitar contra el frau fiscal i contra la corrupció, que no puede ser. Que yo antes me podía más o menos esquivar porque no, me conocía menos gente, pero ahora dicen, este es el político. Esto es lo que dicen. Este se dedica a la política. A vegades ho saben ni de quin partit. No? Este és el político. I et miren malament perquè sospiten que et dediques a la política per fer diners, que et dediques a la política per afavorir els teus amics i la teva família. Això és una vergonya i desfà la solidesa de les institucions i la confiança que hi ha d'haver-hi entre els ciutadans i els seus representants. Hem de lluitar contra això. Ni el 3%, ni el 5%, ni farrapo de gaita. A cada uno lo que le corresponde y todos arrimar el hombro para sacar este país adelante. Todo lo demás es perder el tiempo, todo lo demás es engañar. I quarta cosa. És veritat que hi ha un problema amb la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya. És veritat. No, no. A mi, la veritat, no me asustan los problemas. Lo que me asustaría es no darme cuenta de que existen. Hay un problema. Y hay maneras de resolverlo. Y por esto me gusta mucho que en algún sitio debe poner ahí. Tenim soluciones. Porque hay quien hace de esto también su negocio político. Ven un problema y dice, ¿cómo podemos aprovecharlo? ¿Cómo podemos sacar tajada política de esto? Es todo lo contrario de la reacción que tenemos los socialistas. Vemos un problema y lo primero que digo, ¿cómo podemos solucionarlo? Es que lo otro es terrible. I és veritat, en Mas i en Rajoy estan encantats de la vida. Tienen un problema para vivir de renta, el uno contra el otro, el otro contra el uno. Ara, quan arriba la reforma laboral, entonces iban juntos, eso sí. Pero para arreglar el problema que nos ocupa a todos, nasty, esto no. Hombre. Entonces me dicen, nos dicen, dice, no, el 27 de septiembre lo arreglamos todo. Todos tenemos un poco de memoria pez. Porque si os acordáis, ya nos lo dijeron el 9 de noviembre pasado. También lo iban a arreglar todo. Llegó el 10, el 11, el 12, seguía todo igual. Ahora digo, no, el 27 de septiembre lo arreglamos todo. Que hay un plebiscito. En cierta medida tienen razón. Si gana más, seguirá el lío, el tiempo que sea, cada vez más envenenado. Si pierde más, s'obrirà un espai per trobar una solució d'acord entre els catalans i la resta dels espanyols. I jo el que us demano és que la trobem. I avui, a veure si lo encuentro, perquè esto de hacer varios actos al día, se me ha acercado una persona mayor esta mañana en Tarragona y me da un papel escrito con letra temblorosa. Y entonces le he tenido que decir, me lo lee y me ha dicho, sí, sí, mira, mira, ni independentismo ni inmovilismo, federalismo. Això em deia aquest matí un company a Tarragona. I llavors m'ha dit, és que lo del federalismo no lo explicáis mucho. I he dit, ostres, no m'ho diràs a mi, que em passo la vida explicant això. Però té potser raó.
Hem de donar-li esperança a la gent. Esperança amb una solució possible, amb una solució en la que hi capiguem tots. I aquesta solució hi és. Però us decía, si gana más, para ganar ha hecho una cosa brillante, que a mí no se me hubiera ocurrido nunca, y es no ir él encabezando su lista. Ha trobat un sistema que es fantàstic. Él va al cuarto, ha puesto allí delante unas gentes, y dice tú, y si ganáis, presidente yo. No, he buscado ejemplos porque me dijeron que en unas elecciones en el año 50 en Senegal, pero no. No, no, es mentira. No, no, no hay precedentes. No hay precedentes. No, 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 no. En todo caso, no en Senegal. Si tú quieres ser el primero, te pones el primero y das la cara. Sobre todo si has gobernado. Porque ¿sabes por qué hace esto? Dice, no, es que así se han podido poner de acuerdo. Primero, no lo tragan. Ya veremos qué vida llevan. Pero así no tiene que dar explicaciones. Ha estat governant aquests anys. I nosaltres li volem preguntar, faràs la política que has fet? Seguiràs reduint els impostos a la gent que més té? Seguiràs reduint el servei d'ocupació de Catalunya? Seguiràs retallant la sanitat pública i l'educació pública a Catalunya? Seguiràs aquesta política que considerem un desastre, que no ens ha portat cap avenç i ens ha portat molts embolics i molta divisió? Però no li podrem preguntar, nos ha puesto un chico, cabeza de lista, que, por cierto, la primera entrevista que le hacen, que es pa nota, le preguntan, bueno, pero si usted gana, ¿quién será presidente? Y dice, pues no está claro. No. Vosotros os reís, pero esto pasó. Esto pasó. Luego lo quitaron de la circulación una semana, supongo que lo llevaron a un campo de reeducación o algo así, para explicarle, no, porque igual no estaba en el secreto, ¿no? Però, home, això està passant en el nostre país. Tots hem conegut els avis, els pares, gent que va lluitar per la democràcia i que aspirava a un món millor, a un país millor, a una democràcia sòlida. I este espectáculo es por lo que luchamos, para que uno que quiere ser presidente se esconda al cuarto en una lista. Això és el que volíem. Però clar, amb això impide que le preguntemos sobre lo que ha hecho. Impide que le preguntemos sobre esto del 3%, que yo os diré, Pedro ha sido muy claro y no hay que añadir nada. Pero yo en el Parlament le dije, mire, president, como usted nos da la palabra de que no ha pasado nada raro, pero cada día sale más bacalao, dije, hagamos una cosa. Usted díganos que si con el tiempo se demuestra que lo que ha dicho no es cierto, usted asume las responsabilidades políticas. Y dijo, no, 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 esto no, porque en mi partido esto lo lleva el tesorero y yo no sé nada. Ma, por favor. Pero es que es muy tremendo, porque lo decía antes Pedro y no me duelen prendas en repetirlo, cuando pasó lo de Bárcenas, todos nos pusimos como unas fieras, porque Rajoy decía lo mismo. Y si nos parecía mal cuando lo decía Rajoy, pues cuando lo dice más, ¿nos va a parecer bien? Tampoco. Bueno, de esta manera él no viene a los debates. No, luego tampoco viene el número uno de su lista. Yo ya he hecho dos y todavía no le hemos visto el pelo. El otro día en la diada que me lo pusieron por teléfono, dile algo, le digo, bueno, espero que nos veamos en algún debate, ¿no? Porque, no, no por nada, por respeto a la gente. Se está pidiendo el voto. El voto es un vínculo muy sagrado de confianza. Hay que pedirlo mirando a los ojos a la gente, dando la cara, porque si algún día no estamos a la altura, podáis pedirnos cuentas. Pero ¿quién le va a pedir cuentas a un tío que se ha escondido el cuarto? És que és molt gros. Llavors, jo us demano que estos argumentos, que hay quien dice que son sencillos, no creáis, no son tan sencillos, s'han d'anar repetint i dient. Els catalans no ens mereixem això, no ens mereixem aquest engany. Abans també ho deia el Pedro, estan dient unes coses molt rares. Diuen, no, si Catalunya se separa d'Espanya, seguirà la Unió Europea. Coño, però si tots els dirigents europeus diuen que no. Salió la señora Merkel, el Durao Barroso, el primer ministro francés, el Manuel Valls, el jefe de la asesoría jurídica de la Unión Europea, que pensó, voy a hacer un artículo en El País porque estos van perdidos. Todos los que saben nos han dicho la verdad. Dice, oiga, y esto para que se entienda. Yo supongo que habrá deportistas y gente, familia de deportistas. Si tú estás en un club de fútbol, como estás en el club, estás en la federación.
Si sales del club, dejas de estar federado. Pero bueno, es que es como de sentido común. Yo no sé cómo explicarlo. Porque, como lo de la ley de la gravedad, si dejas caer el vaso, cae al suelo, ¿no? Pues si salimos de España, salimos de Europa. Entonces dicen, bueno, ¿podríamos pedir el ingreso? Sí, eso es cierto. Y entonces que te lo den. Que han, no, claro, sí, pedir se puede. Pero es que lo tremendo del caso es que no nos podemos permitir ni 24 horas fuera de la Unión Europea. Cuando estamos reclamando ayudas a la agricultura, cuando estamos reclamando fondos estructurales, cuando estamos reclamando que la Unión Europea vigile a nuestros bancos, ¿quién lo haría? Esas bastantes más de 24 horas. Entonces nosotros lo que les pedimos no es que renunciïn a la independència, no. El que els hi demanem és que la defensin amb arguments de veritat. I hi ha arguments que tenen a veure amb els sentiments. I això em permet parlar de la manifestació d'ahir. Ahir molta gent es va manifestar. I nosaltres el primer que els hi hem de dir és respecte. Respecte per totes les idees. Respecte total i absolut. I després també els hi hem de dir, escolteu, nosaltres no compartim les vostres idees. Nosaltres creiem que la independència és perjudicial. No només perquè sortiríem d'Europa, és que la independència divideix els catalans, ens separa de la resta d'Espanya. I llavors dicen coses molt curioses. El otro dia uno decía, no, no se preocupen, nos separaremos de España, pero tendremos una mejor relación con los españoles. No, no. Y yo pensé, ¿y dónde? No sé. Y lo volví a escuchar y volvían a decir lo mismo. Y yo, escolta'm, si tu dones l'esquena amb algú, és molt difícil que tinguis bones relacions. I després diuen coses que nosaltres els expliquem. ¿Catalunya puede salirse de España? Sí, puede. Somos 7,5 millones, hay una economía razonable, pero ¿nos conviene? El otro día escuché al candidato que tienen por Tarragona, al que conocimos bien una temporada, dice... Si Cataluña es independiente, controlaremos totalmente el Ebro. ¿Pero no le han explicado dónde nace el Ebro? Es que no, no es poden dir bestieses. No es pot enganyar la gent. Es pot ser independentista, però no enganyar. Jo el que us demano és que fem aquest debat amb un somriure, amb tranquil·litat i amb arguments. I jo els explico, efectivament... Podem sortir d'Espanya, però no podem sortir de la península Ibèrica. Ho hem mirat. No es pot. No es pot, no es pot, no es pot. No, no, no es pot. No, no es pot serrar. No. Si es pogués, mira, l'Aragó tindria costa. Però no es pot. I per tant hem de decidir lo normal. Quina relació volem tenir amb els nostres veïns? Quina relació volem? La de gent que s'entén i s'estima o la gent que es dona l'esquena i es baralla. Aquesta és la decisió. I és veritat que el dia 27 no decidim exactament això, però és veritat també que si els independentistes tenen majoria absoluta el dia 27, ens porten el carro pel pedregar, nos lleven a ese desastre. I nosaltres hem d'advertir a molta gent, perquè hi ha gent que esto de les eleccions al Parlament... Pues no le da tanta importancia, por esto yo agradezco cuando Pedro dice, oye, tomároslo tan en serio como unas generales. Té tota la raó. Són unes eleccions, en aquest cas, transcendentals. Seguirem pel diu o obrirem un escenari pel diàleg. I nosaltres volem aquest diàleg. Un diàleg en el qual no hi hagi fronts. Esto también, el otro día vuestro amigo, Xavier García Albiol, me envió una carta. No, me envió una carta. Bueno... Una carta no, debía ser una circular, porque no ponía mi nombre arriba, debía ser una circular. Y me decía García Albiol, dice, nos hemos de poner de acuerdo, ir juntos con un programa de mínimos. Y me ponía allí sus cosas, ¿no? Y yo pensaba, los mínimos, lo mínimo que hay que pedirle al Partido Popular es, uno, que nos digan que se equivocaron al combatir el estatuto y romper esa vía de arreglo. Uno. Dos, que se han equivocado estos años con la política que han hecho más grande el problema. Y tres, que solo hay un camino para salir de este lío, que es reformar la Constitución. A partir de ahí podemos hablar de muchas cosas,
pero si no nos dicen esto, y yo lo que no os voy a hacer, después de haber conseguido libraros del de alcalde, yo no lo voy a hacer presidente, ¿eh? Ya, no, ya os lo dije, ¿eh? No, a mí no conteu. No. No, no. Quiere hacer un frente, quiere hacer un frente. ¿Quiere hacer un frente? Pues yo no quiero hacer un frente. Yo no quiero dividir a los catalanes por mitades irreconciliables, no. Yo no quiero considerar a un compatriota mío un adversario y aún menos un enemigo, no. Discutiré, jo sóc discutidor, alguns arguments tinc, però vull que ens posem d'acord en el que ens podem posar d'acord molts. Habrá algunos que no, també lo digo. El que quiere la independencia y no quiere nada más, pues no tendrá nada, pero no se le puede convencer. Pero hay muchos que han llegado a la conclusión de que solo hay la solución de la independencia. Y yo a esos quiero convencerles. Algunos piensan es que Cataluña está maltratada económicamente. Pues vamos a verlo. Y vamos a trabajarlo, porque es verdad. Cataluña necesita más recursos para sufragar los servicios públicos. Es verdad. Pero Valencia también. Y por lo tanto vamos a encontrar una solución entre todos. Hay quien dice, y es verdad, en España no siempre se respeta esta diversidad. Y yo por esto, Pedro hizo un acto en Madrid que me invitó y de repente puso una bandera de España, bueno, pues de allí a allí, una cosa enorme, y la gente se quedó muy, muy espantada porque nunca habíamos puesto una bandera tan grande. Pero es verdad que el tamaño sí importa, os digan lo que os digan. Y en esa bandera, la bandera de España, hay una cosa que a mí me gusta mucho, no lo digáis, pero yo hasta llevo de vez en cuando una cartera que lleva el escudo de España, porque estuve trabajando para Felipe González en Moncloa y me la regalaron cuando me despidieron y tengo esa cartera. Me despidieron porque ganó el PP, tampoco os engañéis. Y en ese escudo está nuestra historia. Yo no sé si lo recordáis. Es un escudo que ha ido cambiando, a veces ha tenido, digamos, animales alados, en fin, ha tenido cosas. Pero hay unas piezas de ese escudo que existen desde hace muchos siglos. El castillo del Reino de Castilla, el león del Reino de León, las cuatro barras de la Corona de Aragón, las cadenas del Reino de Navarra y la granada del Reino de Granada. Hay dos cosas en ese escudo que yo por eso pido de vez en cuando, aquí y fuera de aquí, que lo miremos. Uno es una lección de historia rápida. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? Uniéndonos. Y dos, una guía de cómo hemos de reconstruir esos lazos que no se deben debilitar. Magnífico, sencillo, fácil, bonito. A mí me gustan los escudos, he de reconocer. Y por lo tanto, no queremos divisiones sobre esto. No queremos. Si a mí lo que me gustaría es un viejo sueño de que todos los países de la península, Portugal también, fuésemos juntos. Si nuestros sueños son los Estados Unidos de Europa. Nuestros sueños son de unidad y de fraternidad, no de división y enfrentamiento. Eso es lo que os pido que no dejemos de repetir hasta el día 27 de septiembre. Eso es lo que os pido. Y voy acabando. Yo estoy muy orgulloso de mi militancia socialista. No es tan larga como la del compañero que nos enseñaba su carnet del Partido Socialista Obrero de hace tantos años. Pero sí que empieza a ser ya, en fin, me afilié en el 77, bastante tiempo. Nunca he tenido un solo motivo para arrepentirme de aquella decisión. Sigo viviendo y vibrando por los mismos valores. Hacer una sociedad más libre, más justa, más igualitaria, más solidaria, más fraterna. Eso es lo que me mueve. Y dentro de eso puede haber muchas banderas, pero la bandera más importante es la de la justicia social. Nosotros somos catalanistas y socialistas por las mismas razones, perquè ens estimem aquesta terra, perquè hi hem nascut o hem vingut a viure-hi, perquè hi teniu els fills i els nets. Esto no nos lo va a quitar nadie. Nadie quiere más esta tierra que nosotros. Ahora bien, de tanto que la queremos, ni vamos a dejar que la dividan, ni vamos a dejar que la separen de España, ni vamos a dejar que la quiten de Europa. ¡No! ¡Eso no! Y por lo tanto, vamos a defender una solución. Y le voy a pedir una cosa para acabar al presidente Rajoy. Sí,
Y es que, como igual ayer tenían consejo de ministros, en fin, igual no vio la tele. Entonces le voy a pedir que la vuelva a mirar, que vea que muchos catalanes manifestaron con total libertad que no quieren seguir como estamos. Muchos de ellos creen que no hay más solución que la independencia, pero todos dicen que así no se puede seguir. Y yo le digo también a Rajoy, así no podemos seguir. Y por lo tanto, no niegue usted el problema, póngase a trabajar para resolverlo. Y si no sabe, que no sabe, que llame a Pedro Sánchez. ¡Que llame a Pedro! ¡Que llame a Pedro! ¡Que le explicaremos! Puede llamar a Pedro, y si le da vergüenza llamar a Pedro, que llame a Alfredo, que llame a Felipe, que llame a José Luis, que llame a Susana, que llame a quien quiera. Que llame a los socialistas que desde hace 2 años en Granada firmamos un acuerdo que explica cómo salir de este lío, salir juntos, más fuertes y mejor. Moltíssimes gràcies, companyes i companys, amigues i amics. Gràcies pel vostre esforç, gràcies pel vostre suport. No deixem de treballar fins al 27, que tothom vagi a votar per una Catalunya millor en una Espanya diferent. Gràcies. Tonight, I'm gonna have myself.